Los participantes de la segunda carrera, ellos tenemos en imagen, están ya en cajones. Segunda carrera, premio marca, todo azul. A disputarse sobre distancia de 1.100 metros en línea recta. Tenemos un sprint. Para Potros y Potrancar de 3 años. 12 participantes, aunque hay un retirado. Ahora lo veremos. Con el número 1 correrá Winkelside, con la mantilla 2 Cotonio, con el 3 Caramelo, con el 4 Don Alessandro, número 5 Keops, el 6 para Top Rag, el número 7 Carrusel, 8 Darinsky, no corre el 9 que ha sido retirado Daikiro, sí lo hará con el 10 Ptolomeo, con la mantilla 11 Bianca 1 y número 12 Moonlight Run. Este es Nicolás de Julián, ahí tenemos a Ingrid Yanakova, Marino Gómez, que es en el paddock. Vamos a José Luis Borrego. ¿Qué tal? Hay que Narváez. Vimos ganar la primera carrera. Vamos a ver si hace doblete. Ganan también. Saludos a Marcos Echi. Agradecemos el saludo. Y los participantes que van para adentro. Ahí tenemos al favorito, el número 6, Top Rag. Claro, favorito, con un dividendo de 1.50. Top Rag, que solamente ha corrido en una ocasión. Debutó y fue segundo. Gustó mucho. Y aquí tenemos los dividendos al ganador. Favorito el número 6, Top Rag, a 1.50. Segundo favorito el número 5, Keops, con un dividendo de 4.80. Están ya casi todos dentro. Y en breve veremos el desenlace de esta segunda carrera. Un apasionante sprint. Carrera de velocidad, donde recordemos no corre el número 9 de Daikiro. Para quien lo lleve en la Quintuple Plus, siempre recordamos que su opción pasa a ser defendida el número anterior, en este caso por el número 8, Daninsky. Si gana el 8, premia al que lleve al 8 y a los que llevas en el 9. Hay problemas en un cajón. Vamos a ver. Nerviosismo. Varios de ellos son debutantes. Tenemos a 3 debutantes, al número 8, Daninsky. Al número 11, Bianca 1, y al 12, Moonlight Run. Precisamente uno de los debutantes, ahí tenemos el número 11, Bianca 1. La yegua de la cuadra Cometa es la que está dando problemas, reticencias. Bueno, el debutante y todo lo extraña. Tiene su lógica. El público presente en el hipódromo de la Zarzuela, en las gradas y en la pelús, ocupando sitios. Ahí tenemos a los participantes. Vamos a ver si finalmente entra ese número 11 de Bianca 1. Todavía seguimos a la espera. Recordamos los favoritos, el número 6, Top Rag, y el número 5, Keos, mantilla 6 y 5, favoritos para esta segunda carrera. Bueno, sale el jockey, bueno, pitando, como se dice. Problemas, y serios problemas, los que tenía ahí Marino Gómez, que ha salido por la gatera, ha salido por abajo, huyendo de Don Alessandro, del caballo, que estaba ya adentro, se ha tenido que violentar, ha tenido que desmontar al jockey. Claro, lo mejor es salir de ahí enseguida, salir de los hierros, como ha hecho Marino Gómez. Bueno, ahora ya sí, están todos preparados y se da la salida a la segunda carrera. Adiós, ha habido caída. Nada más salir, caída. Y caída del favorito. Caída del favorito, se cayó el número 6. El jockey, Jorge Cajada, del número 6 de Top Rag. Se cayó el favorito, nada más partir. En punta, el número 4, Don Alessandro. Don Alessandro en primera posición. Detrás de él, le sigue el número 3 de Caramelo. Por fuera quiere venir el número 10, Ptolomeo. Por el exterior lo hace el número 1 de Winkelside. Junto a él, bien situado el número 2 de Cotonio. Y cerrando el grupo descolgado, el número 8, Daninsky. Fuera de carrera, recordamos el favorito, el número 6, Torras, que desmontó al jockey. Nada más partir. En punta, Don Alessandro. Primera posición para Don Alessandro. Últimos 400 metros. Primero Don Alessandro. Por el interior se quiere meter Bianca 1. Viene por el centro también el número 5 de Keos. Don Alessandro primero. Segundo Keos. Tercero por dentro. Viene la por fuera. Con fuerza el número 3 de Caramelo. Caramelo junto con Don Alessandro. Se ve Caramelo encerrado, estorbado por el caballo que viene suelto. Primero Don Alessandro. Caramelo segunda posición. Tercero detrás viene Keops. Junto al cuarto número 12, Moonlight Run.
va a ganar Don Alessandro, gana Don Alessandro, segundo número 3, ganó el 4 Don Alessandro, segundo el 3 Caramelo. Habrá que esperar porque ha habido esos incidentes. Y luego el caballo que galopaba suelto, que ha molestado sobre todo y mucho a Caramelo, el que ha sido segundo, que le ha cortado la opción, lo veremos seguramente luego la repetición. Carrera accidentada de inicio, ya en los cajones, el ganador tuvo que salir el jockey, le veíamos salir por la gatera delantera, salir por delante, corriendo, reptando casi, huyendo del caballo. Bueno, finalmente se fue el ganador, Don Alessandro. Y el favorito nada más partir, hubo caída. Desmontó a su jockey Jorge Cajada. Aquí tenemos como el caballo que galopa suelto. Cuando venía Caramelo con fuerza, el caballo se va echando hacia el interior y lo que hace es cruzarse, molesta a Caramelo, corta su opción. Y para el tercero y cuarto es el número 5 de Keops junto al número 12 Moonlight Run. El ganador fue el número 4 Don Alessandro. Segundo el 3 Caramelo. Tercera posición. Fue para el número 5 Keops y cuarto el número 12 Moonlight Run. Repetición de la salida accidentada. Ahí tenemos el favorito, sale por fuera y ya ha salido mal el caballo. Ha perdido las manos, como se dice en argot. Entonces ya ha gateado, ahí pierde las manos al pegar un saltito, hinca las rodillas, se echa hacia adelante. Y al inclinarse el caballo, lógicamente, el jockey sale despedido por la parte delantera, por las orejas, como les suelo decir. Ha salido el jockey por las orejas del caballo. Bueno, pues desgraciadamente Jorge Cajada, que no está teniendo suerte con las caídas, la semana pasada también sufrió un incidente, sufrió una caída. Esperemos que esté bien, que no haya pasado nada. Aparentemente la caída ha sido limpia. Aquí tenemos la repetición de la llegada, el ganador con el caballo que galopa suelto, Top Rack. Ha molestado sobre todo a Caramelo. Se ha cruzado en la línea de los que venían rematando con fuerza. Y finalmente ahí la llegada. 4-3, 12-5. 4-3, 12-5 en orden provisional de llegada de esta segunda carrera, que seguro que habrá alguna investigación de oficio parte de los comisarios por ese incidente, por esa caída. Siempre que hay una caída se abre investigación. Ahí tenemos la llegada de este premio marca todo azul. Ganó el número 4 Don Alessandro con Marino Gómez. Segunda posición para el número 3 Caramelo y la monta de Jorge Jarkowski. Tercero fue Mantilla 12 Moonlight Run con Marco Sechi. Cuarta posición para el número 5 Keops y la monta de Jeremy Croqueville. Escuchábamos de fondo ahí que sonaba ahora la sirena. Efectivamente, los comisarios abren investigación de oficio para saber qué ha sucedido, comprobar que esa caída si ha sido un accidente que implicaba a otros caballos o no. Aparentemente no ha sido la salida directamente, al pegar un saltito, pegar un brinco, luego al caer ha recibido mal el caballo, pierde las manos, pierde la estabilidad, hinca las rodillas y ahí el jockey sale despedido. Ahí tenemos a Marino Gómez con el número 4 Don Alessandro, caballo de la cuadra Instagonza, preparación de Fernando Pérez, ganadores de esta segunda carrera. Ana Chavarrías está en el recinto de ganadores. ¿Qué se escucha? ¿Hay comentarios sobre la caída, sobre el incidente, el cruce de ese caballo que galopaba suelto? Pues mira, como siempre, Javier, primero por el interés que nos causa el que habrá pasado con el jockey, solo saber que está bien y demás. Pero luego la segunda pregunta que siempre nos hace muchísima gente que a lo mejor es nueva o viene menos al hipódromo, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa si un caballo suelto gana? Pues no pasa nada, pues no pasa nada. Y decía una chica aquí, pues es un justo, si realmente el que corre es el caballo. Digo, no, hombre, no, el jockey tiene mucho que ver, si no, no estaría, ¿no? Digo yo. Claro, no, el reglamento, lógicamente, obliga a que un caballo de pasar siempre en la meta con el jockey, porque debe de portar durante todo el recorrido el peso que lleva. Es decir, si un caballo lleva 56 kilos con el jockey o 60, el que lleve asignado, ha de pasar la meta con él. Si el jockey se ha caído antes, ha sido desmontado, no vale ya. Ese caballo que galopa suelto, ya se explica, no vale. Ya puede quedar primero, segundo, tercero o último, que no tiene ninguna incidencia en el orden definitivo de carrera. Es como si no corriese. Claro, lógicamente, porque además no es que lleve menos peso, es que no lleva peso. Entonces claro, no está en igualdad de condiciones, entre otras cosas. Claro. Pero bueno, decíamos, esta victoria que se cotiza a 7,20, Javier. O sea que muy, muy favorito no era, pero bueno. Sí que ha estado aquí. El favorito fue el que desmontó el de aquí. Pero bueno, pero sí es verdad que figuraba entre los tres, cuatro favoritos. Pues estamos aquí con Fernando
enhorabuena. Muchas gracias. Entrenador de este caballo que hemos visto, está en línea recta, es tan estupenda que ha hecho, cuéntanos. Sí, es un caballo que hace noviembre por ahí le compramos, por su origen creemos que es un caballo que puede hacer muy bien la velocidad, lo que pasa es que también pensamos que es un caballo todavía un poco atrasado, ¿no? Pero bueno, verdad me ha sorprendido, al pasarlo de Torra, que era el máximo favorito, ya me he visto con un poco más de confianza y verdad que bastante bien. Bueno, su primera victoria. Sí, sí, su primera victoria, ha venido progresando muy bien, está tercero, ha estado cuarto y ahora ya nos ha dicho que es un fenómeno de caballo. Esta era la suya, enhorabuena. Sí, de verdad que sí. Quería dedicar esta carrera a su propietario, a Fernando González, y a todos mis propietarios de mi preparación, ¿no? Por propietarios que de Negrete, sí, Turrialba, San Bessie, que todos me están apoyando y me están ayudando mucho. Pues para ellos también esta victoria. Enhorabuena, gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Fernando, el entrenador, que ya han visto una bonita victoria y sobre todo preocuparnos, que luego ya les contaremos qué tal está Jorge Horcajada. Tenemos un segundo ganador en la Quíntuple Plus. Anoten el número 3, don Alexandro.